Un paseo entre los estantes de las galerías Fornum & Mason en Londres puede hacer olvidar a más de uno la crisis. Su variada selección de vinos y exquisitos manjares de calidad suprema se exponen con orgullo en sus escaparates para el deleite del público. En su interior, los preparativos navideños ya hace días que están en marcha. Estos son nuestros pasteles de carne. Para elaborarlos usamos mantequilla, azúcar y harina de trigo. Van rellenos de una carne picada de una variedad especial, con pasa sultana, manteca y manzana rallada con especias y un poco de clavo. Se suelen vender muy bien. Estos de aquí son un poco diferentes. Tienen almendras, igual que las que ponemos en las galletas, y por eso parecen ligeramente diferentes. Estos llevan un poquito de azúcar granulado y los de aquí van cubiertos de azúcar en flor. El producto estrella de Fornum & Mason son los denominados hampers, que van desde el picnic a la cesta navideña, un regalo muy común en estas fechas. Cargadas de productos típicos, su precio puede oscilar entre 40 y 30 mil euros, según tamaño y contenido. Siempre incluimos té en estas cestas, es una de nuestras especialidades. Confitería, galletas, conservas, todo lo que uno espera encontrar sobre la mesa en la cena de Navidad y después. En la carnicería de Fornum & Mason se deshuesa el pavo para facilitar al cliente introducir el relleno. Pero este servicio a veces provoca algún disgusto al no incluir el wishbone, o hueso de la suerte. De acuerdo con la tradición, dos personas tiran cada una del extremo del hueso en forma de horquilla hasta partirlo. Aquella que se queda con la parte principal tiene derecho a pedir un deseo. El salmón ahumado o la langosta también están presentes en el banquete navideño. Y como sucede no solo en el Reino Unido, sino en todos los países que celebran estas fiestas, se suele olvidar el cuidado de la línea. Los dulces y el chocolate cobran un protagonismo especial. Fornum & Mason vende 30 variedades de chocolates distintas. Los responsables de este establecimiento londinense ven con optimismo la campaña navideña. Obviamente la inflación de alimentos ha sido muy elevada, pero el presupuesto en alimentos en periodo navideño es también muy elevado. Aunque se ha erosionado la capacidad de gasto, los consumidores van a polarizar el consumo. Los supermercados como Marks & Spencer y Waitrose están adaptando sus ofertas y esto está funcionando muy bien. También hay un factor transgresor en las fiestas y a los consumidores no les importa gastar un poco más para sentirse bien. Por eso un consumidor cauto valorará el producto y creemos que se decidirá por adquirir los de mejor calidad y en contrapartida dejará de salir a comer fuera. En general, los productos alimenticios de lujo se comportan muy bien. Puede que los consumidores británicos tengan que apretarse el cinturón debido a la crisis económica estas Navidades. En sentido literal, parece que este no será el caso a la hora de sentarse a la mesa.